6 de noviembre de 1985. El grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. La parte externa, interiormente no se veía nada, simplemente se escuchaba una cantidad de disparos permanentes y lo que el doctor Reyes Echandía me decía, realmente pues las solicitudes de él, que cada vez eran más angustiosas, pues yo hice toda la interlocución que se podía hacer y puse toda mi voluntad en conseguir ayudar. Pero la verdad es que la decisión que tomó el señor presidente de la República era no dialogar. ¿Cómo fue la retoma del palacio por parte del ejército? El comandante del ejército, en ese momento el señor general Zamudio Molina, dispuso poner en ejecución el plan tricolor. Disponía que ante cualquier turbación del orden público, cualquier amenaza de gravedad, las unidades debían reaccionar de manera pronta con todos los medios disponibles, con la mayor contundencia y a la mayor brevedad. Se procedió a utilizar vehículos blindados con el fin de romper las entradas que estaban bloqueadas y a raíz de eso se pudo acceder y empezar progresivamente a ingresar. A medida que se fue eliminando resistencia en los dos sótanos, se fue revisando y rescatando gente de los baños, de oficinas, terminando hasta cerca de las 10:30 de la noche. ¿Qué dicen los sobrevivientes? Estuve 12 horas en su interior. No fueron por mí nuestros queridos guerrilleros. Y aquí estoy vivo todavía. Yo salí por mis propios medios. Para mí fue muy duro porque me di cuenta que nosotros no éramos absolutamente nada. Que nosotros, como lo he repetido en otras oportunidades, nosotros no éramos más que un montón de basura en el enfrentamiento de dos grupos enloquecidos. De un lado, el M-19 y del otro lado, la autoridad militar. Nosotros, inicialmente, éramos más importantes para el M-19 que para el gobierno. A mí no me queda ninguna duda que los extraditables de don Pablito, el de Medellín, de San Pablo, el de Medellín, don Pablito, los extraditables auspiciaron la entrada del M-19. Esta fue la respuesta del presidente Belisario Betancur en 1985. Inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Esto acaba de afirmar Betancur hace 2 días. Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas por esos errores, que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz que el presidente Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos. 30 años después, ¿por qué no se negoció con el M-19 en la toma del palacio?
Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, hoy tenemos un especial en el que queremos rendirle primero homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia, a los desaparecidos y a los seres que hoy todavía siguen luchando por buscar la verdad y saber qué fue lo que pasó después de 30 años. Por eso hemos querido hacer un ejercicio que ojalá salga positivo para el país, un ejercicio de diálogo entre personas que de pronto es la primera vez que se encuentran, por lo menos para tocar este tema que tanto ha dolido y que tanto les ha dolido a las personas que están en esta mesa. Por eso los invitados son los siguientes. Y para decirles una cosa antes de todo, este va a ser un programa que va a durar una hora y media. Entonces, por eso es un especial que queremos ofrecerles a ustedes hoy de Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones en 1985 durante el gobierno de Belisario Betancur. Jaime Castro, ministro de Gobierno en 1985 durante el gobierno de Belisario Betancur. Yesid Reyes Alvarado, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, víctima del holocausto del Palacio de Justicia. Cristina Castro, editora de Justicia de la revista Semana. Bueno, les agradezco de antemano esta cita, repito que espero sea un ejercicio constructivo porque pues, lo que nos depara el futuro de Colombia también tiene que ver con este tipo de escenarios que estábamos tratando o estamos tratando de montar aquí en Semana en Vivo, pero quiero agradecerle sobre todo aquí al ministro que me dijo que viene y así está invitado, no en calidad de ministro, sino en calidad de lo que le pasó, en calidad de la víctima de que fue de este holocausto a la justicia. No tengo otra pregunta, que yo me imagino lo que le debe pasar por usted cuando oye la voz de su padre pidiendo ayuda. ¿Usted ha respondido de alguna manera esa pregunta que hicimos aquí al comienzo? ¿Por qué nunca se negoció? ¿Por qué nunca le pusieron realmente pues, atención a las súplicas de su padre? No, yo obviamente no tengo una respuesta puntual para eso. Lo evidente es que una toma, una crisis como la que se presentó en esos dos días, pues admitía y admite teóricamente dos soluciones. Una solución de fuerza, con los riesgos que eso implica, sobre todo cuando eso supone poner en peligro la vida de personas inocentes que estaban dentro del palacio, y una solución negociada a la que me imagino también se le pueden encontrar ventajas y desventajas. Yo en ese momento y en cualquier momento posterior sigo pensando que esa clase de situaciones deben tener una salida negociada. Yo desde luego, desde esa época y ahora, y lo sigo pensando, no se debe recurrir a la fuerza para solucionar esa clase de situaciones. Es preferible privilegiar una solución de diálogo. En el caso concreto, lo que... ¿Y en ese momento usted qué estaba? En ese momento, créame que cuando yo me enteré de la toma del Palacio de Justicia, lo primero que se me vino a la cabeza fue la toma de la Embajada de la República Dominicana, que en medio de un gobierno muy fuerte como el gobierno del presidente Turbay, el gobierno del general Camacho Leiva, el gobierno del Estatuto de Seguridad, el gobierno de las primeras críticas internacionales por violación de derechos humanos, el presidente Turbay negocia frente a unas exigencias muy duras de la guerrilla también en esa época, que pedía la liberación de prácticamente todos los detenidos del M-19, porque la fortaleza de las fuerzas militares de esa época había puesto bajo las rejas prácticamente a toda la guerrilla del M-19, y el presidente Turbay le prohíbe a su ministro de Defensa una solución militar, negocia dos meses y sale bastante bien liberado él y sobre todo los rehenes de la toma. Entonces, con ese antecedente, lo primero que se me vino a la cabeza cuando supe de la toma es que nos esperaban dos o tres meses de tediosos diálogos, pero no se me ocurrió que un presidente del talante de Belisario Betancur, un demócrata empeñado en buscar la paz,
defensor de los derechos humanos, fuera a privilegiar una salida de fuerza al conflicto. Para mí fue una absoluta sorpresa. Y además porque mi padre tenía curiosamente dos o tres buenos amigos en el gobierno, el doctor Jaime Castro, gran era amigo, uno. Por supuesto, el doctor Jaime Castro fue siempre un gran amigo de mi padre, por lo menos así lo percibí yo siempre. El general Delgado Mayarino, director de la policía. ¿Con quién habló? Porque él terminó hablando también con él. El general Delgado se conoció con mi padre a los 20 años. El general Delgado Mayarino era alcalde militar de San Gil. Fueron 35 años amigos. Y el general Mazamar, que era director del DAS, no era tan amigo, pero pues había sido su alumno en la escuela General Santander. Lo vi muchas veces en la casa cuando papá le ayudaba a hacer su tesis de grado. Entonces, si además de que el escenario era el del gobierno del presidente Betancur con su talante, mi padre contaba con tres buenos amigos en el gobierno, pues no se me ocurría cómo podía terminar. Usted intentó hablar con él, usted habló con él varias veces, ¿verdad?, con su padre, desde la oficina donde estaban con Alfonso Gómez Méndez. Sí. ¿En algún momento su padre le dijo que había podido hablar con las personas del gobierno distintas a Delgado Mayarino? ¿O con Delgado Mayarino? Me dijo que había hablado con el director de la policía y con el director del DAS. Los únicos. Que él me haya mencionado, sí, y me dijo específicamente que con el presidente Betancur, no. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que tuvo usted con su padre? Fue probablemente la última llamada que tuve cuando él me dice precisamente, mire, no he podido hablar con el presidente Betancur, pero sí hablé con el director general de la policía, con el director del DAS, y ellos me aseguran que la orden de cese al fuego está dada. Yo asumo, dijo mi padre, que se trata de un problema de comunicación que no permite que esa orden ya dada la reciban las tropas. Yo le dije, pues mire, si es un problema de comunicación, ¿por qué no sale a medios? Y lo dice. Él me dijo, espere, le consulto al comandante Otero, le pregunta a Otero, Otero lo dice además en voz alta, que sí, lo escucho yo. Y esa es la razón por la cual yo llamo a Yamí Damat, que era el director de noticias de Caracol en esa época, y lo pongo rápidamente al tanto de la situación. Mi padre dice esto, haga el favor de llamarlo a este número de teléfono. Y ahí es cuando él llama. Y esa es la primera salida al aire de mi padre, pero es porque el director de la policía y el director del DAS le dijeron que la orden de cese al fuego estaba dada. Volvemos después de esta pausa, se nos agrandó la presentación del tema, pero es que para poder debatir lo que pasó, pues es bueno escuchar también la versión de primera mano del hijo del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Ya volvemos, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre qué pasó hace 30 años en el Palacio de Justicia. Una pregunta que hicimos al inicio del programa, que es ¿por qué no se negoció? Quería pasarle la primera de las damas aquí, hacer la primera pregunta al doctor Jaime Casas. Sí, no, también, tampoco, ni más faltaba. First ladies. First ladies first, como dicen a Noemí Sanín. Quería preguntarle, hacerle la misma pregunta, si es, ¿por qué no se negoció? Sobre todo, como dice el doctor Reyes, con ese talante que tenía el presidente Belisario Betancur. Estaba a puertas de realizarse un gran acuerdo de paz con las FARC, no con el M-19 propiamente, todavía no, pero sí con las FARC. En ese momento se estaban acordando todos los temas de ese proceso de paz. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se negoció? María Jimena, yo quisiera empezar diciéndole al doctor Reyes Echandía, al ministro, que su dolor llevo 30 años sintiéndolo, y el de todas las víctimas. Yo he hecho muchos exámenes de conciencia y se lo quiero decir hoy mirándolo, y de verdad que creo que no se ahorró esfuerzo para que todas las vidas se salvaran, todas las vidas, como lo iremos a ver, pero que hoy, en víspera de una fecha que es fatídica y dolorosísima, principalmente para las víctimas, pero para todos nosotros los que de alguna manera tuvimos que ver con el tema, de verdad que de corazón toda nuestra solidaridad, porque es muy duro todo lo que ocurrió.
Yo quisiera contestar la pregunta y un poco reflexionar, porque yo creo que desafortunadamente tantas cosas ya no tienen remedio, pero yo creo que lecciones sí quedan y reflexiones son importantes. El doctor Reyes Echandía dice, ha debido ocurrir lo mismo que con la embajada del Palacio de República Dominicana. Yo no entro a criticar las decisiones que se tomaron en la época. 2 meses de negociaciones entraban y salían los negociadores de la Cancillería, recuerdo perfectamente. Se les dio mucho dinero, muchos millones de dólares, fue el arreglo. Se fueron en un avión todos para La Habana, la impunidad total. Y cuando yo hablaba con Carlos Pizarro, mi compañero, mi amigo de universidad, después de lo del Palacio de Justicia, cuando él salió, y cuando me reconocía que esto había sido uno de los puntos que ha deslegitimado... Él estaba en la cárcel en ese momento. Cuando salió de la cárcel, sí. Cuando salió ya el indulto, cuando él inclusive fue donde el presidente Betancourt a decirle usted tiene que ver con la paz, cuando ya la negociaron. Uh-huh. Analizábamos mucho lo del Palacio de Justicia porque es un dolor que llevamos 30 años llevando. Y me dijo, eso, Noemí, fue uno de los puntos fundamentales que nos llevó a la paz. La única semillita buena que queda fue porque la deslegitimación del horror de lo que hicieron fue muy grande. Y ellos también, con cierta ligereza, o con total ligereza, perdón, y gravedad, se tomaron el Palacio de Justicia pensando que era lo mismo. Las circunstancias del país eran muy graves. La Corte estaba estudiando el tema de la extradición. Esta toma del Palacio de Justicia fue una toma financiada por Pablo Escobar, que ellos querían fundar el narcoestado, los narcotraficantes, los del M-19, querían tomarse el poder. El antecedente de República Dominicana es tremendamente grave, porque ese pago de millones de dólares, esa impunidad total que hubo, fue la que reconocen todos, que sirvió como base para la toma del Palacio de Justicia. Es decir, dice el doctor Reyes Echandía que él es partidario en circunstancias iguales, y muchísima gente comparte eso, de que no se utilice la fuerza, que nosotros tratamos, y ahora lo vamos a ver, de que precisamente se salvaran todas las vidas. Pero esos precedentes, usted dice, yo soy amigo y en circunstancias similares sería amigo del diálogo y no de la fuerza. Sería muy grave que con las amenazas de terrorismo que hay en el mundo y que no estamos vacunados, Dios quiera que logremos la paz con la FARC y con el ELN y con todos, pero no podemos decirle a los posibles terroristas de que negociaríamos porque como presidente sería gravísimo. Es decir, nos veríamos a puertas de la posibilidad de quién sabe qué si decimos de antemano que negociamos. Es que sí, los futulibres son muy complicados. Sí. Es muy, muy difícil. Entonces, o sea, ¿fue por eso? No. Por el contexto tema, histórico, el contexto político. Era muy grave porque es que recordemos que el M-19 acababa de hacer muchos atentados, que la extradición se estaba discutiendo. Un atentado que contra, se querían tomar, contra el Samudio. Sí, exactamente, días antes. Bueno, todos los días hacían horrores, y también la FARC, y también el ELN y el EPL. Era una situación de terrorismo muy, muy grave. Las circunstancias del país eran muy difíciles. Habían hecho un juicio revolucionario contra un líder sindical, José Raquel Mercado. Lo habían asesinado después del juicio revolucionario, tipo los Tupamaros. Al ministro Rafael Pardo antes también lo habían asesinado con un juicio similar. Y la primera solicitud que hicieron, exactamente, la primera solicitud que hicieron fue que se presentara el presidente de la República al Palacio de Justicia para hacerle un juicio revolucionario que sería el primero del nuevo poder. Mientras tanto, sabíamos ya que el M-19 habían entrado algunos, otros se habían quedado afuera informando cómo eran las operaciones militares, como quedó comprobado ayer en el noticiero de Yamida Mad, que hubo un guerrillero del M-19, de los que se quedaron afuera, que contó cómo informaban lo que pasaba en las fuerzas militares y adentro, cómo se comunicaban para ayudarse. Sí. También en Soacha estaba el M-19 y en Zipaquirá repartiendo leche y pan para tomarse el poder,
parecido a lo que ocurrió el 9 de abril. ¿Usted cree que se iba a tomar el poder el MCN? Ellos eran los que querían tomarse el poder. Ah, no, querer siempre han querido, pero no han podido. Pero fue lo que intentaron. Yo exactamente no sé. Fue lo que intentaron con la toma y lo que dijeron en todo el manifiesto. Eso sí. Bueno, doctor Jaime Castro, dice la doctora Noemí que las condiciones políticas del momento no daban para hacer lo mismo que se había sucedido o que se había hecho en la embajada dominicana por parte del gobierno del presidente Turbay Ayala. Señora directora, usted plantea muy bien el tema cuando lo inicia con una pregunta. ¿Por qué el gobierno no negoció? Uh-huh. Y hay otra gran pregunta que seguramente se va a formular aquí. ¿Por qué el gobierno no decretó el cese unilateral del fuego que le pedían? ¿Qué le pidió a quién? No suspendió el operativo militar en curso. Uh-huh. La respuesta a esas dos preguntas prueba bien que no tienen razón quienes desde entonces y todavía repiten que con motivo del asalto no hubo gobierno. El gobierno fue indiferente, se cruzó de brazos, las decisiones las tomó la instancia militar, hubo golpe de Estado, hubo vacío de poder. Eso sostienen quienes consideran que el gobierno ha debido negociar y que el gobierno ha debido cancelar el operativo militar. Uh-huh. Es claro que si ellos hubiesen sido gobierno en ese momento, o uno de ellos presidente de la República, los otros ministros, seguramente hubieran negociado, o a lo mejor no, evaluando lo que yo voy a decir ahora. Entonces, ¿cuál fue su evaluación? La decisión de no negociar la toma el gobierno de manera consciente, reflexionando. No es una decisión impulsiva. Uh-huh. El gobierno conoce en primer lugar el manifiesto que el M-19 ha entregado a todos los medios de comunicación y también en el exterior. Ahí lo tiene Noemí, creo, el manifiesto. Sí, pero ¿dónde estará lo que está por ahí en un bolso de Noemí? Exactamente. El manifiesto. El manifiesto que queremos mostrar aquí, entonces. El gobierno evalúa antecedentes inmediatos de la toma o asalto al Palacio de Justicia. El gobierno evalúa los primeros desarrollos del asalto. Uh-huh. Y llega a la conclusión de que el narcotráfico está financiando la operación. ¿Cómo saben? ¿Perdón? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo llegan? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Como dije, evaluamos el manifiesto, los antecedentes, los primeros desarrollos. El manifiesto dice, hay gente que sostiene todavía, el asalto era para juzgar a Belisario Betancourt, era para hacerle un juicio a Belisario Betancourt. Leo, ¿les parece que lea el punto? Que ningún colombiano honesto se quede al margen de este juicio y que este juicio tenga la altura, la grandeza y la fuerza de un acto del nuevo gobierno. Y para que tengamos todos los elementos de ilustración y las pruebas pertinentes, exigimos, y ahí es donde empiezan las exigencias. El juicio a Betancourt no es el propósito del asalto. Es el primer acto del nuevo gobierno. Del nuevo gobierno. Parece delirante, irreal. Pero el M-19 creyó que era el momento de tomarse el poder. Por eso es un operativo que lo preparan durante más de 6 meses... que requiere la financiación del narcotráfico, que requiere armas traídas del exterior, utilizando el aeropuerto de la Hacienda Nápoles del señor Pablo Escobar. Por eso es que el M-19 entra y lo primero que hace es colocar los explosivos para volar el Palacio de Justicia en caso de que su propósito no se realice. Los muros soportes del edificio, recibieron unos explosivos de un gran poder, que la fuerza pública afortunadamente los descubre de entrada. El M-19 o los asaltantes juegan a un bogotazo.
Uh-huh. Hay oradores que arengan a las personas en la Plaza de Bolívar, en el Parque Santander, para que se vengan a la Plaza de Bolívar. Y como la policía detiene esos manifestantes sobre la carrera séptima, se vienen por la carrera octava. Y en la carrera octava empiezan a romper los vidrios, los cristales de los centros comerciales. El M-19 tenía clientela política, tenía seguidores políticos en Corabastos. Y esa gente empieza a movilizarse hacia el centro de la ciudad. Lo mismo buses desde Zipaquirá. Y ojo, jugaron a una insurrección carcelaria en La Modelo. Gustavo Petro lo cuenta porque él fue líder de esa insurrección carcelaria. Dice, eran 3.000 hombres que íbamos tras de la libertad. Estábamos listos a escaparnos de La Modelo. Ojo, el 9 de abril se produjo en Bogotá cuando los presos se fugaron de las cárceles. Y cuando la emisora Nueva Granada... Perdóname, Noemí. Entonces, todos esos ingredientes llevan al gobierno a la convicción de que no es un asalto más de un grupo guerrillero, no es un operativo político-militar de características conocidas en el país. Han dicho, vamos a dar un golpe que va a ensombrecer al mundo y deja a Colombia con la boca abierta. Son palabras suyas. Sus mejores cuadros políticos militares fueron los que hicieron el asalto. Pero todo eso se confirma. Seguramente lo vamos a ver más tarde cuando el director de la policía habla con el jefe del operativo, el señor Luis Otero, y le hace una serie de consideraciones, no las anticipo, y él le responde, aquí vinimos a vencer o a morir. Y por eso tenían preparado volar el Palacio de Justicia. Era Sansón con todos sus filisteos. Usted no tiene, pero bueno, no entremos en ese día. Aquí venimos a vencer o a morir. Y eso lo repite Luis Otero a todas las cadenas radiales. Entonces, el gobierno no negocia porque no era negociable. Perdón, cuando el M-19 se toma, la Embajada de la República Dominicana pide la liberación de todos sus presos. Pero no el juicio del presidente. Aquí no pide la liberación de ningún preso. Es que no había un preso del M-19. Habido una ley de amnistía. Sí, en ese momento había una ley de amnistía. Eso es cierto. Nos vamos para una pausa, doctor Jaime Castro, y seguimos aquí en esta ronda con Cristina, que además fue la que hizo este especial de semana que nos ha permitido tener todas las voces de las personas que fueron protagonistas de este holocausto de la justicia. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. No se vayan. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos en este especial sobre el Palacio de Justicia. Cristina, usted fue la que hizo el especial de semana y recogió todas las voces, buscó para traer realmente una cosa muy, muy, muy completa sobre qué fue lo que pasó y la recompuso a través de los testimonios de los sobrevivientes o de los hermanos, de las víctimas, de los parientes de las víctimas. Usted tenía, no había nacido, o sea, estaba en perspectiva. ¿Cuántos años tiene? ¿30 años? 29, ni siquiera había nacido. Me parece interesante su perspectiva y su trabajo en esto, haciendo este trabajo, ¿cuál fue su experiencia y qué opina de todo lo que está diciendo aquí la mesa? María Jimena, pues gracias por la invitación. Creo que este es un programa valiosísimo para, como usted dice, la gente que no vivió la toma del Palacio de Justicia y que, sin embargo, ha vivido en generaciones profundamente marcadas por un hecho que nos dio a muchos de los jóvenes una imagen de que habíamos nacido en una Colombia fallida. Yo creo que cuando muchos de nosotros éramos chiquitos y nos pasaban pues repetidamente los noticieros, las imágenes sobre lo que había pasado de la toma, uno un poco se asusta del país en el que había nacido, porque es la imagen del tanque entrando al palacio demuestra la impotencia total de un Estado, digamos. Entonces, cuando pues vimos en semana que se acercaba la fecha de los 30 años del Palacio de Justicia, en cierto modo nuestro principal interés era darle a los lectores de semana
el contexto que yo no tenía. Uh-huh. Y era el contexto de lo que había pasado. Y en ese momento decidimos contar la historia a través de las personas, porque también es muy impresionante que todas las protagonistas de la toma del palacio tengan tanta vigencia en el país, como la doctora Noemí, el doctor Jaime Castro, el doctor Reyes, que hoy es ministro de Justicia. Siempre me ha impresionado, por ejemplo, lo que él, digamos, significa, y me ha conmovido su dolor, y me conmovió más cuando lo conocí. A mí me ha impresionado es la manera como siempre lo ha llevado. Usted es una persona tan tranquila, tan calmada, nunca siente... O sea, nunca le he sentido... No, sí siento. No, yo no sentí, sí. Digo, yo no percibe uno... O sea, no, por eso me lo respeta uno aún más, porque es el dolor muy profundo. Eso es también... Yo también conozco eso. Entonces, lo sé, María Jimena. Entonces, más o menos entiendo su lenguaje, ministro. Doctor Reyes, porque aquí no está como ministro. Pero entonces interesante. Decidimos pues entrevistar a esas 30 personas, pues de las cuales el doctor Reyes y el doctor Castro fueron pues dos de los testimonios, y a uno le sorprende mucho lo poco que se sabe, porque es como una historia construida a pedazos, y es una lástima que sea una historia que no nos haya construido la justicia. Y uno ve tantas personas desde tantas perspectivas cargar con semejante cruz y llevar un dolor inmenso que uno lo ve en los familiares de los guerrilleros, en los militares que están hoy condenados, en los familiares de los militares que perdieron personas. Y uno siente en todos esos testimonios, y que pues los podrán ver todas las personas que van en el especial de semana, un enorme vacío y una enorme ansia de saber la verdad. Y uno sí se pregunta por qué esa verdad no ha salido. Y por eso me parece valioso que la doctora Noemí esté aquí hoy. Porque sí, es una verdad que a todos... que desconocemos y que nos sorprende. Sí. Yo quería darle, antes de mostrar una de las personas que fueron entrevistadas por usted, que es Amelia Mantilla, la esposa del magistrado auxiliar Emilio Sandoval, que tiene un testimonio muy impresionante sobre lo que pasó en la retoma. Yo quería que usted, doctor Reyes, les respondiera... Si hay alguna respuesta o si tiene algo que decirles a lo que ellos han dicho. Yo creo, como dijo o insinuó el doctor Jaime, que el M-19 fue muy ingenuo pensando que con la toma del Palacio de Justicia se podría tomar el poder. Pero me parece por lo menos igual de ingenuo el gobierno si se creyó eso. Sí, si creyó eso realmente que tomándose el Palacio y volándose unos presos de las cárceles con unas personas gritando en la calle iban a cambiar de poder, francamente me parece una ingenuidad. Que las peticiones son exageradas, pues sí, es lo que pasa en las negociaciones. Nos aproximamos a la del salario mínimo y veremos cómo son de exageradas las dos posturas de los que negocian. Los que hemos negociado con sindicatos sabemos perfectamente que las negociaciones comienzan con peticiones extremas y nunca termina con la aceptación de una de ellas. Entonces, por supuesto que era absolutamente inaceptable hacerle un juicio al presidente de la República. Pero también es ingenuo pensar que la negociación iba a terminar en la aceptación de todos los puntos. Ponía el ejemplo de la liberación de los presos, porque era la liberación de, yo no me acuerdo, pero 1,000 o 2,000 presos que había, que evidentemente jamás se iba a dar. Y terminó con un pago de una suma X de dinero. Y ninguna aceptación de ninguna otra de las pretensiones que tenía el M-19. Entonces, sí, uno puede mostrar aquí el memorial de peticiones del M-19 como algo absolutamente innegociable. Y es cierto como presentación de entrada, como planteamiento general, pero eso es desconocer que todas las negociaciones tienen puntos de partida y nunca, salvo que tengamos muy malos negociadores, terminamos en esas peticiones de partida. Es en buena parte el ejemplo de lo que se está haciendo en La Habana. Un buen ejemplo desde dos puntos de vista. Un ejemplo de cómo se pueden conciliar posiciones extremas y un buen ejemplo de cómo se pueden solucionar conflictos sin recurrir a la violencia. Doctora Noemí, usted me estaba contando antes, porque cogiendo el hilo que teníamos aquí, ustedes deciden no hablar con el presidente de la Corte, con el doctor Reyes, no. Pero ¿por qué no hablan con ellos? Porque él habla, tengo entendido, con Delgado Mayarino y con el general Maza, como dice aquí. ¿Por qué ninguno de ustedes sale a hablar con él?
Perdón, y inmediatamente contesto esto. Es muy importante, como estamos entre los cuatro con el compromiso con la verdad, la impotencia del Estado. Yo confieso que vi la llegada de los tanques Cascabel por televisión. Yo no supe, pues, y lo vi y hablé con el general y le dije, general, ¿y esos tanques? Porque me parecía uno como de una desproporción. Y me explicó, si nosotros no metemos los tanques con los humos que hay adentro, se asfixia todo el mundo. Los tanques que parecieran de una desproporción, y después conversando con gente del M-19, supe que lo único que habían calculado era que no pudieran tumbar la puerta de entrada a ningún tanque. Ellos no previeron que eso fuera posible. Yo no tengo, pues, conocimiento del tema militar ninguno, pero pues en 30 años estudiando el tema le explican a uno que si esos tanques no abren esa puerta no hubieran podido salir más de 160, 170 personas y se hubieran asfixiado. Pero eso es un tema bien complejo que yo quería comentar. ¿Cómo era la circunstancia? Yo estaba entrando a Congreso, yo pasé por el Palacio de Justicia un minuto antes porque tenía una citación. Entonces casi que y empezó el ruido más ensordecedor, pero como había tantos ataques terroristas en la época y había tantos ataques a los bancos, yo al principio pensamos que era un ataque a un banco, a mí me cogió el escolta y me llevó a una tienda. Después pensamos que era en el Congreso, porque por los ecos y todo pensamos que había un golpe de Estado en el Congreso, parecido a lo que había ocurrido en España en el año 82, creo, con el coronel Tejera. Llegamos a Palacio y era ensordecedor, los medios todos especulaban porque nadie sabía de qué se trataba, unos decían que un asalto, otros que un golpe de Estado, otros, todos decían cosas diferentes, era muy impresionante el tema. Cuando llegamos a Palacio no se tenía idea de qué había ocurrido, mucho rato después se supo por Mauricio Gómez, que era el director del noticiero 24 horas, recibió la proclama, me la leyó a mí, en ese momento el presidente no estaba, ahí supimos que era la toma del Palacio de Justicia, y desde ese momento se empezó a ver que las familias llamaban y decían, no podemos hablar porque los periodistas tienen ocupados todos los teléfonos hablando con todos, por favor, queremos hablar con nuestros familiares. Todos los periodistas querían hablar, obviamente, con los rehenes, con los guerrilleros. Una de las normas más importantes que existen en materia del manejo de terrorismo es cuando hay anormalidad por un golpe terrorista, hay que tratar de buscar la normalidad por el resto de las cosas. Dice que, doctor Reyes, el tema del 9 de abril, que lo he estudiado a fondo, un consejo que a mí me dio el presidente López, seguramente por mi juventud, que vio pues que estaba asumiendo y tantos temas complicados y todo, me dijo, Noemí, nunca se le olvide que una emisora, a mí nunca se me olvidará, que llamada Nueva Granada fue la que alborotó, la que convocó a que se tomara en el centro de Bogotá. Y es que era por Soacha, y es que era por Zipaquirá, y es que era el Parque Santander, y es que era la Concitación, era, además, ustedes no se imaginan, el manejo, el oír los medios con la voz que creo que ninguno va a olvidar, sin saber, ni usted tampoco, ministro, porque lo que sí nos decían era que el presidente de la Corte lo tenían con un arma, con una ametralladora en la 100. Cuando el presidente de la Corte hablaba con una ametralladora que le obligaban a decir y que él lo no que estaba hablando, diciendo. Entonces, se empezó sí mismo, a oír. Sino que estaba capturado. Pues, lo obligaban, claro, era un rehén que lo obligaban a decir y no sabemos qué hubiera dicho él si hubiera sido libre o si hubiera dicho lo mismo. Eso sería especulación. Pero en esas empieza a llamar Juan Guillermo Ríos. Y a buscar al presidente y a buscar al ministro de gobierno. Yo pasé a hablar con Juan Guillermo Ríos, que era el director del noticiero de las 7, estaba con el doctor Reyes, que ¿cuántos años tendría usted en esa época? 27. 27, y me dijo, por favor, dígale al presidente que lo necesita urgente, el presidente de la Corte, esto es demasiado importante, lo van a matar a todos, todo el tema. Terminamos la conversación. Estuvimos hablando con el presidente porque era no dialogar, pero sí conversar.
y empezamos el esfuerzo de hablar con el presidente de la Corte, pero había un problema. El presidente dijo, yo no distinguiría la voz del doctor Reyes Echandía. ¿Cuál de ustedes distinguiría para que no lo suplante un guerrillero y no nos engañe? ¿Cuál de ustedes? Y entonces vino la conversación. Delgado Mayarino dijo que era muy amigo de él desde que era pequeño, como usted bien lo dice. Y Enrique Parejo dijo que había sido compañero de Almarales y de, creo que era de que conocía la voz del guerrillero que le tenía el arma puesta al presidente de la Corte. Entonces, que después que se identificara la voz, el presidente hablaba y nosotros no se había empezado a hacer una operación militar, todavía no se había ordenado, sino pedirle, como en efecto. Entonces habla Delgado Mayarino, habla reconoce la voz del guerrillero, ministro Parejo, y arrebata el teléfono el guerrillero y dice, la frase que usted dijo, esto es de... ¿Patria? ¿O muerte? ¿Venceremos qué? ¿Qué dijo usted? ¿Muerte? ¿Vencemos a vencer o a morir? Y entonces el general Delgado Mayarino, que era el que le habían arrebatado pues la conversación, dijo, aquí el gobierno ha autorizado y ha decidido garantizar un juicio civil, porque no se les olvide que estábamos en estado de sitio, un juicio civil, ríndanse, que a todos le garantizamos la vida y un juicio civil. Y ahí nos toca parar por lo pronto, porque nos toca ir a una pausa. Vamos a ver si podemos hacer menos pausas de pronto para que no cortarlas, y doctora Noemí. Volvemos después de esta pausa, no se vayan.